Muy buenas, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, estamos con el Pablete. Estamos con el argentino Arisito. Ari. Buenas. Hola, amigos. Muy bien, ahí, muy educado. Así me gusta, no como este, que es una cabra. Amigos, han puesto en el TSLAV, que es el test server de pruebas de Rainbow Six, han puesto la nueva Frost reworkada, ¿vale? ¿En qué consiste? Sencillo, te comes la trampa de Frost, ¿vale? Ahora mismo te puedes auto-reanimar solo como tal, ¿vale? Métete dentro, Ari, por si acaso. Y como veis, al reanimarte, tienes abajo a la izquierda un contador que tarda unos segundillos y durante todo este tiempo vas sangrando por todo el mapa. No puedes correr, ¿vale? Como veis, al momento que yo le voy a correr no me deja. Mira, me ha dejado todo el rastro. Cómete tú si quieres la trampa, bolete. Ahora... Cómetelo. Cuando pasa ese tiempo, el tiempo del, digamos, del sangrado, yo pensaba que te ibas a morir, pero no. Es el tiempo que, digamos, que tú te estás desangrando y estás cojo, ¿vale? ¿Veis? Mira, ahora Pablo no puede andar. Mira, yo ya se ha pasado el sangrado, ya puedo andar, ¿veis? Qué guapo, tío. Está bastante chulo, ¿eh? Y además va dejando un rastro de sangre que ojalá este rastro de sangre se quedara para todo en general, no solo para la trampa de Frost. Mola. Sí. Pero Pablo, algo muy chulo. Intentas correr y no puedes, ¿verdad? Ah, es verdad, sí, no puedo correr. No puede correr el tío. Un dato muy chulo, lo ha descubierto Ari, es que con finca, en el momento que estás cojo y finca te da con el chute, se te quita la cojera, ¿vale? Y dejas de sangrar y en plan te curas, ¿vale? Está bastante bien. Está muy bien. Mira toda la sangre como se queda, tú. Sí, está guapo, tío. Está bastante guapo, la verdad. Como tal, ¿qué te parece esto a ti, Pablo? ¿Un nerfeo a Frost? ¿Un bufeo? A ver, un nerfeo, pero está guapísimo, o sea, está muy guapo. Tenía que estar, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Está muy guapo, tío. Sí, sí. Vamos a ir desde aquí por si acaso, para el tema del sonido de la bicha esa. A mí me gusta mucho, ¿eh? Lo que sea main Frost no les gusta demasiado, porque al final es como, hostias, eso que de que se pueda autorreanimar solo, es una putada bien grande. Pero, tío, lo guapo que está, que se quede toda la sangre marcada por todo el mapa, tío. Y que yo creo que lo que tú dices, yo creo que este va a ser el comienzo de esta cosa, ¿sabes? O sea, de que tú cuando te quedes injure, con otras trampas o lo que sea, sí, dejes un rastro, ¿sabes? O sea, yo creo que eso va a pasar con... Sí, con todo. Cosa, ¿sabes? Sí, como que va a ser, digamos, la trampa pionera para que a partir de ahora, sí, con todo... Sí. Vamos a meternos dentro para que no se acabe el tiempo. Va a ser como lo pionero para que con todas las trampas que, digamos, te matan de una o te dejan herido y tal, te puedas autorreanimar tú solo. Y además mola mucho, tío. Sobre todo, también te digo una cosa... Se trae muere, ¿no? Sí, pero porque, a ver, se ha muerto de vida. No, pero no solo por eso. Un personaje no puede caer herido dos veces. Entonces... Esa vaina. Lo he dicho, que me molaría mucho que empezaran con esta temática algo más gore, ¿vale? Este juego algo más gore, de que se viera sangre, ¿vale? Que tú disparas a alguien y se quede la sangre para siempre. O que le has pegado un tiro en el pie y que el tío antes y de vez en cuando suelta algo de sangre. Me molaría mucho, la verdad, me molaría mucho. Porque aquí sí, tenemos esto, no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Y de hecho esto también te digo una cosa, la persona que se cae en la trampa y deje todo este pedazo de rastro de sangre y haya una caveira o haya algo cerca, lo descubre por cojones, ¿eh? No es como se ve tú. No es. Pero bueno, amigos, vídeo corto, por cierto, íbamos a haber hecho un gameplay jugando como tal en el servidor de pruebas, pero no busca partida, ¿vale? Como ha sido un anuncio que han hecho desde Twitter, desde la cuenta oficial, literalmente en el momento, oye, que ya está esto listo. Y yo me he enterado porque le ha dado un retweet Cristian Rojas, que es la persona que... Bueno, la persona de Latam, de Ubisoft Latam. Si no, no me entero, la verdad. Porque ha pasado súper desapercibido. Tenía como 1 hora y media y apenas 400 me gustas. En plan, digo, eso para la cuenta oficial, que tiene millones de seguidores, como súper poco. Eso es súper eso. Pero bueno, ¿qué os parece este rework? Lo dicho, esto se supone, Pablo, que viene para la 3ª temporada, ¿no? Sí, 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 claro. Vale, se supone que va a venir para la 2ª, en la que estamos ahora, pero al final lo cancelaron y vendrá para 3ª. De momento, esto no tiene por qué salir así al 100%, ¿vale? Igual van haciéndole algún que otro cambio y tal, porque han dicho que justamente si hemos podido probar esto es para que, digamos, si nos gusta o no nos gusta. A mí personalmente sí me gusta mucho. Me mola mucho el tema de que se va toda la sangre y tal, de que te puedas autorreanimar, de que te quito 80 de vida, la verdad. Que la gente dice, no, es que no lo... Se puede autorreanimar solo, ya cabrón, pero le acabas de quitar 80 de vida a un operador, ¿sabes? Y más con un personaje que es Frost, que es como te la vas a comer sí o sí. Pero bueno, amigos, matando aquí al argentino, ahí lo tenemos. Nos despedimos. Pero follan. Amigos, nos vemos, un placer. Y nada, lo siento por no traer un gameplay y tal, pero es que tampoco podemos porque no busca partida, ¿vale? Un placer, hemos sido directo, como más y mejor. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.